convocada para dar a conocer las actividades que se han planificado desde la Concejalía de Igualdad con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde hace varios años intentamos desarrollar campañas que busquen la participación de la ciudadanía, que hagan reflexionar acerca de la problemática de la violencia machista y del machismo y que perduren o tengan continuidad. Con motivo de la misma, este año desarrollamos una campaña, un proyecto que hemos llamado Cosas de Casa. ¿Por qué este nombre? Porque buscamos reflexionar acerca de un concepto que sigue interiorizado en gran parte de la sociedad y es la que aborda la problemática del machismo y de la violencia como conflictos de pareja o conflictos que continúan ocultos y se viven en muchos casos desde el anonimato y el secreto. Con motivo de la misma, nos encontraremos desde el día 25 al 29 de noviembre con tres casas, la casa de Ana, la casa de Rebeca y la casa de María, aparentemente idílicas, en las que al entrar se activará un audio en el que escucharemos diferentes conflictos o escenas de violencia a través de realidad aumentada. Como decimos, lo que buscamos es hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la problemática de la violencia de género y sobre todas aquellas mujeres, podemos hablar de miles, que viven la violencia de una forma oculta. Estas casas están ubicadas en Pequeñeces, Plaza Mayor y Boulevard Demetrio Herreros. Como decíamos, comenzarán a funcionar el 25 de noviembre en horario de 12 a 2 del mediodía y de 4 y media a 7 y media de la tarde. Si bien es cierto que hoy mismo la casa de Pequeñeces ya estará abierta para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran entrar y vivir la experiencia, buscando también por su ubicación la participación de los más jóvenes, dada la proximidad al Instituto Marqués de Santillana. También queremos que Espacio Mujeres, el Centro Municipal de Igualdad, tenga presencia en esta campaña y para ello se van a realizar tres proyecciones. El martes 26 a las 11 de la mañana se proyectará la película En Tierra de Hombres. El mismo martes a las 4 y media se proyectará un corto llamado No estás sola, Sara. Y el jueves 28 se proyectará a las 11 de la mañana la película Te doy mis ojos. Después de las proyecciones habrá un pequeño coloquio entre los asistentes para reflexionar sobre la violencia abordada en las tres proyecciones, dos películas, como decíamos, y un corto de una hora de duración. Y, por supuesto, el día 25 de noviembre, a las 12 de la mañana, en la Plaza Mayor, se leerá el manifiesto elaborado de forma conjunta por el Consejo de la Mujer, que se reunirá hoy mismo a la una del mediodía, para constituirle con los nuevos miembros y asociaciones de mujeres que se incorporan y consensuar el texto que leeremos, como decíamos, a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. También recordar que, como cada año, la Concejalía de Igualdad pone a disposición de todas aquellas personas que quieran acompañarnos a la manifestación que se celebra en Santander, un autobús gratuito que saldrá del mismo Centro de Igualdad de Espacio Mujeres, Avenida de la Constitución, frente a Lies Zapatón, en torno a las 6:30 de la tarde y regresará en torno a las 9:00, 9:30, en función de la duración de la manifestación, como decíamos, que se celebra a las 7:30 en Santander y que esperamos que una vez más aglutine a miles de personas manifestándose en contra de la violencia machista.
Para todas aquellas personas que quieran inscribirse en el autobús, que vuelvo a repetir, es totalmente gratuito, pueden llamar al teléfono de Espacio Mujeres 942 80 32 08 o bien ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico igualdad@aitotorrelavega.es. Es una campaña sencilla, lo que buscamos es, como decíamos, la reflexión de la ciudadanía y espero que el próximo lunes a las 12 de la mañana volvamos a ser cientos de personas las que gritemos Torrelavega grita no, no a la violencia de género.